Así es, Hilda, gracias. Aquí en el condado de Los Ángeles, la población ha comenzado a tomar conciencia sobre esta infecciosa enfermedad que hoy, lamentosamente, cobró a su primer víctima en los Estados Unidos. La preocupación es casi general por este virus que causa infecciones mortales en quienes lo contraen. Aquí en Los Ángeles, los servicios de salud comienzan a dar la información necesaria para que la comunidad se entere de este mal que se disemina de persona a persona. La ébola se puede transmitir, ya sea por los fluidos, el caso de que existe una herida y una persona lo toque, que toque en la saliva, una persona que vomite, una persona que a través del semen, a través de las heces, eh, todo lo que se ha fluido de los ojos, la nariz, la boca, debe de tener mucho cuidado. Para María Alfaro, la salud de su familia es importante y ha comenzado a tomar conciencia sobre este virus para el cual aún no hay un tratamiento adecuado y que causa fiebre hemorrágica, reduce la inmunidad del cuerpo y ataca los órganos vitales. Yo tengo esa costumbre que cada vez que llego a la casa, yo toque lo que toque, lo primero que hago, no más entra en mi casa, me lavo las manos. Y desinfecto los agarraderos de las puertas, porque uno toca las puertas y todo. Los síntomas para el ébola son los siguientes. Fiebre alta, dolores de cabeza, malestares musculares, dolor de garganta, debilidad, dolor estomacal, falta de apetito. La incubación del virus del ébola puede variar de 2 a 21 días después de una infección. Según los médicos, lo más importante es informarse sobre esta enfermedad y mantener una vida higiénica y saludable para evitar el contagio. Eso es todo de mi parte desde Los Ángeles, Michelle Rodríguez, de regreso contigo.